El agua está helada, pero la emoción me hace olvidar el frío. Se está acercando una de las criaturas más grandes y, sin embargo, más enigmáticas del mundo. Es la ballena boreal. Un poderoso animal de 100 toneladas de peso y 20 metros de longitud pasa a mi lado como un tren de alta velocidad. La ballena boreal pasa toda su vida en el hielo del Ártico, uno de los lugares más fríos y remotos de la Tierra. Lo que distingue a la ballena boreal de las demás ballenas es su longevidad. La ballena boreal más longeva jamás capturada tenía 211 años. No hay ningún otro mamífero que pueda alcanzar esa edad. ¿Qué podría haber presenciado una ballena tan vieja? Hemos tratado de reconstruir su larga existencia. Su vida de ballenato recién nacido. Su primer apareamiento. La masacre de las ballenas boreales en el siglo XIX. La invención del barco de vapor. Las guerras mundiales. Los sonidos del océano, distintos a cuando nació la ballena. Hasta nuestra época, marcada por el cambio climático. Esta es la excepcional historia de una criatura enigmática y su asombrosa existencia en el océano durante más de 200 años. El gigante del Ártico. Estamos en 1790. La Revolución Francesa está en su momento más sangriento. Nuestra ballena boreal apenas tiene unos días. Todavía tiene la piel arrugada del ballenato recién nacido. Si supiera que aún le quedan más de 200 años por vivir. No se parece a ningún otro animal, con sus enormes fauces arqueadas. Tiene las fosas nasales en lo alto de la cabeza. Una criatura enigmática. El ballenato es amamantado durante sus primeros 12 meses de vida. El pezón se encuentra cerca de la cola de la madre. La cría se alimenta exclusivamente de leche materna. Las madres desarrollan vínculos muy fuertes con sus ballenatos. El ballenato, con un peso de entre 3 y 4 toneladas, lo aprende absolutamente todo de su madre.
A la cría le da miedo el hielo. La madre tiene que convencerla de que nade por debajo de él. Un grupo de ballenas se congrega ante el borde helado. Parecen dudar antes de dar el siguiente paso. El bebé prefiere permanecer en aguas abiertas. Pero cuando la madre encuentra una grieta en el hielo, la cría comienza a seguirla. Si el hielo cierra el pasillo, tendrán que dar marcha atrás. El ballenato no tarda en necesitar oxígeno y se queda rezagado. Por un instante pierde contacto con la madre. La cría puede oírla, pero ya no la ve en las turbias aguas. El bebé busca un respiradero como si fuera un santuario. Todavía no ha superado el miedo al hielo. La madre ha estado buscando a su retoño y agradece un poco de contacto físico. Ahora el ballenato ya no le tiene miedo al hielo. Para él es un buen escondrijo. También se aventuran en el océano abierto. A finales del siglo XVIII, todos los sonidos del océano son naturales. Un terremoto submarino. Los sonidos de la madre. Otros ruidos de las demás ballenas boreales. Un buen día empieza a escucharse en el océano algo parecido a los fuegos artificiales. Es el sonido de la primavera. El hielo se está resquebrajando. Ahora las ballenas pueden campar a sus anchas en el océano, pero también los intrusos. ¡Ballena a la vista! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! No la pierdas. ¡Listos!
4 barcas se disponen a dar caza a la ballena. ¡Basta! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Basta! ¡Más rápido! Con su colosal fuerza, la ballena es capaz de remolcar el bote. El arpón no mata a la ballena, pero permite a los balleneros acecharla hasta que se canse. La ballena lucha por su vida durante 4 horas antes de rendirse. Agotada, sale a la superficie y se queda inmóvil a la espera de que los balleneros le asesten el golpe de gracia con sus lanzas largas y afiladas. Así es el mundo en el que nació el ballenato. En 1790 fueron masacradas 142 ballenas boreales en la zona en la que viven la madre y su ballenato. Ambas forman parte de la población de ballenas boreales que habitaban en el estrecho de Davis, la bahía de Disco, la bahía de Baffin y en aguas territoriales canadienses. Hay otras 2 poblaciones importantes en las costas de Alaska y alrededor de Spitsbergen. Por aquel entonces, la ballena era considerada como un monstruo de las profundidades oceánicas, una criatura demoníaca a la que había que temer. Pero ya entonces, la ballena inspiraba cierta empatía. Era conocida como el monstruo infeliz. Un capitán escribió en su diario de a bordo: "Fue doloroso ver a ese inmenso y pesado animal debatiéndose con la muerte". Paradójicamente, la ballena boreal es una criatura dotada de una fuerza colosal. Si así lo hubiera deseado, podría haber machacado el barco de remos de un solo golpe. Pero raras veces lo hace. De hecho, en ocasiones hasta vuelve su gran fuerza contra sí misma. Al ser arponeada, entra en pánico. Presa de una furia ciega, el gigante herido se arroja contra el fondo del mar, golpeándose la cabeza contra el lecho a toda velocidad. La colisión es tan violenta que se rompe la mandíbula y muere. El ballenato tiene un año. Ha doblado su tamaño y ya es todo un portento de 9 metros de largo. Aquí lo vemos mudando de piel. Con un año sigue siendo una cría. Es un macho de la especie, pero no madurará sexualmente hasta los 25 años. Thank you.
Ha llegado el momento de zambullirse en las tinieblas en busca de alimento. Ya no hay leche materna que mamar. A tan solo 50 metros de profundidad, el océano es negro. Se guía por el sonido para navegar. Abre sus inmensas fauces y comienza a filtrar las pulgas de agua. Animales minúsculos, como la pulga de agua y el krill, para la mayor criatura del mundo. En lugar de dientes, tiene barbas en la boca que filtran los diminutos crustáceos. Puede engullir hasta 30 toneladas en tan solo un mes o dos y aguantar con ello el resto del año. Por fin se le ha oscurecido la piel y luce la marca de la ballena boreal, la mandíbula blanca. Apenas tiene 2 años y ya es capaz de desenvolverse por su cuenta. En 1815, el destino de Napoleón queda sellado en la batalla de Waterloo. Y el destino de las ballenas queda sellado en París y Londres. ¿El motivo? El lanzamiento de un nuevo tipo de corsé. ¡Aprieta más! La moda es el corsé de ballenas. ¡Aprieta más, Estelle! Es imposible, no puedo. Espera, tengo algo que enseñarte. La pieza está hecha de hueso de ballena boreal. Me lo ha regalado Luis. ¡Qué sensual! Mira, qué picaruelo, está loco por ti. Tal vez. Cada vez han de morir más ballenas para satisfacer la demanda de corsés y aceite para la industria y el alumbrado callejero. En 1815 fueron abatidas 300 ballenas boreales. Les cortan su espesa capa de grasa. Para mantenerse caliente en las aguas heladas, la ballena boreal tiene una capa de grasa de entre 40 y 50 centímetros de grosor. Acumula entre 15 y 20 toneladas de grasa. La grasa es transformada en aceite, cuyo uso se generaliza a medida que se implanta la industrialización, como lubricante, en la industria textil, para fabricar jabón, alquitrán, laca y pintura, para curtir el cuero y confeccionar cuerdas, y para las lámparas. De todas las ciudades de Europa, la mejor iluminada es Londres. En Londres, cada noche arden 15.000 lámparas de aceite obtenido de la ballena boreal. Con el paso de los años, el ballenato arrugado se convierte en un apuesto adolescente de 13 metros de longitud. Pasa el invierno en el estrecho de Hudson, junto a miles de otras ballenas boreales.
En primavera, cuando se rompe el hielo, accede a la bahía de Disco, una de las mayores despensas de la región. En verano, se adentra en aguas canadienses. Y para ello, ha de atravesar el peligroso estrecho de Lancaster. Los balleneros están apostados en la entrada del estrecho, blandiendo sus arpones. Las ballenas que logren sobrevivir al paso del estrecho de Lancaster pasarán el verano en aguas canadienses. A finales de otoño, arrinconada por el hielo, pone rumbo al sur con el resto de las ballenas boreales para encontrar un lugar donde pasar el invierno. Es un viaje de entre 4 y 5.000 kilómetros y lo emprende año tras año, ya sea en un sentido o en el otro, una ruta que conocen bien los balleneros. Nada sin prisa, pero sin pausa. Recorre 1.000 kilómetros con una facilidad pasmosa en tan solo una semana o dos. De cuando en cuando para brevemente para descansar, inmóvil en la superficie, como si estuviera dormida. Ha llegado la primavera y de pronto escucha el canto del mar con un nuevo interés. Tiene 25 años y se encuentra en la madurez sexual. Escucha el canto de las hembras. Son cantos nuevos. Las ballenas cambian sus cantos de un año para otro. Y pueden cantar dos canciones a la vez. Pueden imitar a la beluga y ejecutar su propio canto al mismo tiempo. La ballena es capaz de oír esos cantos a cientos de kilómetros de distancia. El sonido viaja mucho más rápido en las aguas del océano que en el aire. Tiene el oído tan aguzado que puede captar el rugido de las profundidades a 1.000 kilómetros de distancia. Cuando se encuentra cerca, empieza a sumergirse en las aguas frenéticamente. Agita la cola. Puede pasar un buen rato así. Probablemente para demostrar su fuerza y su vigor. Y para indicar a las hembras que tienen que aparearse con él. Ahora está listo para interactuar con las demás ballenas.
se comunican animadamente con sus extraños sonidos. Es como si enviaran señales expulsando aire por sus espiráculos. Nuestro macho toma la iniciativa. Nada por debajo de la hembra y utiliza su descomunal cabeza para golpearla en el abdomen. Es donde se encuentra su abertura genital. Al rato se da la vuelta y se coloca boca arriba. Su pene, de 1 metro de largo, aletea en las aguas turbias. Pero hay otro macho que también está interesado. El otro macho se niega a hacerse a un lado. Pero es nuestro macho quien se lleva el trofeo. Su primer apareamiento. A principios del siglo XIX, las ballenas son imprescindibles para la sociedad. Son una fuente de aceite y dan trabajo y sustento a miles de personas. La caza de la ballena es una actividad lucrativa desde hace más de un siglo. Hasta que de pronto cambia el alumbrado callejero. Las lámparas de aceite son reemplazadas por lámparas de gas. El aceite de ballena no solo ha de competir con el gas, sino también con los aceites vegetales. Y de repente, el gobierno británico decide retirarle todo apoyo económico. La industria ballenera está al borde de la bancarrota. ¿Quiere decir que las pobres ballenas podrán vivir por fin en paz? No. Las compañías balleneras no se rinden. Emiten una orden. Cada barco debe capturar ahora más ballenas. Ahora los balleneros van a por todas. Cazan incluso ballenas a las que antes perdonaban, ballenatos y madres con sus recién nacidos. La caza de la ballena se convierte en un baño de sangre, un exterminio de la ballena boreal. Los gigantes del océano polar huyen. ¡Allá va! ¡Más rápido! Nuestra ballena también. Nuestra ballena se encuentra en medio del baño de sangre. Ve cómo masacran a muchos de sus parientes. Está aturdida y es incapaz de defenderse. En agosto de 1823, un ballenero británico, el Cumbria, se adentra en el estrecho de Lancaster, donde comienza el paso del noroeste. Según indica el diario de a bordo, yacían aquí y allá cientos de cadáveres de ballenas desolladas. Y el olor a carroña emponzoñaba el aire a kilómetros a la redonda. Por la tarde siguieron aumentando las cifras y los efluvios se tornaron casi insoportables. Habían abandonado los cadáveres, dejando intacta la carne, que no tenía salida comercial. Solo eran rentables la grasa y las barbas.
Ese año fueron masacradas 1.406 ballenas boreales. Cada una de esas muertes quedó meticulosamente consignada en los registros de los balleneros con una aleta de ballena. Ninguna de las 1.406 aletas pertenece a nuestra ballena. Ha conseguido sobrevivir. Pero hay algo trágico en la incapacidad para defenderse de la ballena boreal. Es fácil de capturar. Es lenta y afable por naturaleza. No ofrece una resistencia tan tenaz como otras especies de ballena. Durante su migración anual, nuestra ballena ha atravesado las sangrientas aguas occidentales del estrecho de Lancaster. Ahora se adentra en aguas canadienses. Lo que ocurre a continuación es un profundo enigma. Es una ventana al mundo más secreto de las ballenas. Primero se junta con otras tres ballenas. Se unen en una especie de formación y nadan en paralelo, como un ritual. Nadie sabe por qué lo hacen. Los gigantes están jugando. Cada vez acuden más ballenas para sumarse al grupo. Ahora hay docenas de ballenas boreales. Una vez más, se unen en una formación. Una paz asombrosa, como si sencillamente les gustase estar juntas. Enseñan las aletas no sin cierta coquetería. Quizás sea por pura diversión. Están jugando. También hay juegos sexuales. Se retan unas a otras. Parecen atentas y cariñosas. Es un rato de ocio para ballenas.
Puede que nuestra ballena haya recorrido miles de kilómetros para acudir a este encuentro. En 1835, muchos balleneros quedaban atrapados en el hielo. Las tripulaciones pasan el invierno en el Ártico a 40 grados bajo cero. Muchos mueren congelados o sucumben a la gangrena o al escorbuto. En una de estas embarcaciones, tan solo sobreviven 9 de los 55 tripulantes. Un año quedaron apresados en el hielo 19 barcos y se fueron a pique. Pero las compañías balleneras no se amilanan ante los naufragios y las víctimas mortales. Solo consigue disuadirlas el clima ártico. Hay años en los que el clima es tan duro que los barcos regresan a puerto sin haber cazado una sola ballena. Las mayores compañías renuncian a la caza de la ballena en el Ártico. El baño de sangre ha concluido. Se ha cobrado la vida de más de 15.000 ballenas boreales. Han muerto 15 de los 20.000 ejemplares. Pero ahí no acaba la historia. Aún quedan entre 4 y 5.000 ballenas. La mayoría serán capturadas a su vez en las próximas décadas. El caprichoso clima polar está cambiando. En el espacio de unos pocos minutos, todo queda envuelto en la niebla. Un nuevo sonido penetra en el océano. Los nuevos balleneros están equipados con motores. Los antiguos barcos de vela están siendo reconstruidos. De ahora en adelante, se harán oír estos extraños sonidos en el mar. Los sonidos de la naturaleza ya no son los únicos. Es un punto de inflexión para la ballena. Ahora tiene 67 años. ¡Parad el motor! ¡Ballena a la vista! ¡Más abajo! Esta vez, nuestra ballena está en el punto de mira. Si no consigue escapar, está perdida. Nuestra ballena se da a la fuga. Se adentra cada vez más profundamente bajo el hielo protector. Al cabo de un rato, se halla a 500 metros de profundidad.
Aquí abajo puede detectar por el sonido las fisuras del hielo, por donde podrá subir en busca de aire. Pasa más de media hora al acecho. Le quedan como mucho 50 minutos de aire. Al ser un mamífero, tiene pulmones para respirar. Si no sale a la superficie, se ahogará. Instintivamente comienza a ascender. Se está quedando sin oxígeno. No hay orificios en el hielo. Es una lámina maciza. Con su fuerza colosal, se abre paso a través del hielo. Tiene tanta fuerza bruta que es capaz de partir con la cabeza una capa de hielo de un metro de grosor. Detrás de ese golpe hay 30 toneladas de pura fuerza. En los años 1860 y 1870, cada vez hay más balleneros que utilizan escopetas de arpones para cazar ballenas. Pero un ballenero noruego los supera a todos. Ha inventado un cañón que dispara arpones explosivos. Un método eficiente para cazar ballenas. El arpón se clava en la ballena y explota. Una muerte rápida. Se acabó el forcejear durante horas con la ballena hasta agotarla. Los nuevos navíos de hierro equipados con cañones de arpones supusieron el comienzo de la moderna caza de la ballena. Son escalofriantemente eficaces. Pero muchas naves estrellan su casco contra los icebergs y se hunden. Esto ocurre 50 años antes del hundimiento del Titanic. Las compañías navieras vuelven a adoptar los barcos de madera a vapor. Una vez más, el hielo es la mejor defensa de la ballena boreal. ¿Por qué siguen cazando ballenas los balleneros? A finales del siglo XIX, la mayor parte de la grasa de ballena se destina a la industria del jabón. La salud y la higiene están progresando, y en toda Europa las poblaciones están aumentando. La demanda de jabón crece imparablemente. Tras el cambio de siglo, la grasa de ballena sirve para fabricar margarina. La grasa de ballena nunca ha estado tan solicitada. Los balleneros no dan abasto. La demanda de grasa de ballena en Europa es insaciable. Nuestra ballena tiene 121 años. Para una ballena boreal, eso no es nada. 1911 es un año de celebración para la ballena. Es el año en que termina la caza comercial de la ballena boreal. Quedan tan pocas que ya no es rentable mandar barcos al Ártico para darles caza.
Apenas han sobrevivido unos cientos de ejemplares de las 20.000 ballenas boreales que vivían a principios del siglo XVIII, antes de que comenzase su pesca comercial. El 99% de las ballenas ha sido masacrado. La paz desciende sobre el Ártico. Ahora el océano está más vacío. La siguiente noticia que tiene nuestra ballena de Occidente es un trueno distante. Cargas de profundidad. La Primera Guerra Mundial. Las ballenas se convierten en las víctimas ausentes del campo de batalla. Los explosivos contienen glicerina extraída de la grasa de ballena. Y los soldados se friccionan los pies a diario con grasa de ballena para evitar el llamado pie de trinchera. Pero ya no es la ballena boreal la que proporciona el aceite. Ahora las víctimas son otras ballenas. En 1935, la ballena boreal es la primera criatura del mundo en convertirse en especie protegida. Ninguna nación y ninguna línea marítima se opone a la orden de proteger a una ballena que hace años que nadie caza con fines comerciales. Pero no deja de ser un punto de inflexión. Cuando nació nuestra ballena, la Revolución Francesa puso los derechos humanos a la orden del día. En 1935, el mundo da un tímido primer paso en defensa de los derechos de los animales. En 1937, un moderno buque ballenero, el Nueva Sevilla, zarpa rumbo al estrecho de Davis. Lo acompaña una flotilla de naves de menor tamaño. Son las que realmente cazarán las ballenas. El despiece y la preparación tienen lugar en la nave madre. El Nueva Sevilla es una planta flotante de procesamiento de ballenas. Por primera vez en años, nuestra ballena vuelve a escapar bajo el hielo. Como le enseñó su madre hace ya 147 años. Pero los balleneros no van a por ella. Pertenece a una especie protegida. En su lugar, el Nueva Sevilla caza otras especies. En 3 meses, los balleneros matan 552 ballenas. La caza de la ballena se ha industrializado. Unos años más tarde, en 1940, el Nueva Sevilla es torpedeado por un submarino alemán. Tras la guerra, comienza de nuevo la explotación sin tregua de las ballenas. Pero nuestra ballena vive en paz hasta un día de agosto de 1960. Como tantas otras veces, la ballena se dirige hacia el estrecho de Lancaster. Está nadando sola. Pero una sombra la atrapa. El sonar activo es un sonido asesino. Puede desgarrar sus órganos, destruir su sentido de la orientación y hasta hacer que termine varada. El Sea Dragon es el primer submarino en cruzar el paso del noroeste por debajo del hielo.
En 1969 es un superpetrolero, el Manhattan, el que trata de atravesar el paso del noroeste. Se propone demostrar que es posible transportar petróleo por esa ruta a pesar del hielo. Una primavera, el hielo ha desaparecido de la bahía de Disco. Y con el hielo se esfuma la gran despensa. Esa primavera, la ballena tiene que salir en busca de comida. Tiene que desplazarse más al norte, donde comienza el hielo, para comer hasta hartarse. Bordeando el hielo, la ballena suele encontrar pequeños crustáceos con los que atiborrarse. Así es como se ve afectada por el cambio climático. Y cuanto menos hielo hay, más espacio se abre para la actividad humana en zonas que antes pertenecían exclusivamente a las ballenas. Cada vez hay más barcos atravesando el estrecho de Davis. Buques de carga, arrastreros, buques militares, cruceros de recreo. De pronto, el mar se estremece con una serie de explosiones tan violentas que una ballena puede oírlas a 3.000 kilómetros de distancia. Se están llevando a cabo prospecciones sísmicas del lecho marino. Están buscando petróleo. Tras casi 100 años sin caza comercial de la ballena, no hay señales de que se esté recuperando la población de ballenas boreales. En toda la zona en la que vive nuestra ballena, solo quedan unos pocos cientos de ballenas boreales. En el año 2000, se produce algo parecido a un milagro. Ese año aparece una gran cantidad de ballenas boreales en la bahía de Disco. Al año siguiente son aún más numerosas. En apenas unos años se han dejado ver más de 1.000 ballenas boreales en primavera. ¿De dónde vienen? Deben de venir de océanos lejanos. Son inmigrantes. Pero, ¿dónde quedan hoy ballenas boreales? En las costas de Alaska. Lo que ocurre es que, debido al cambio climático, el hielo del paso del noroeste se está derritiendo, abriendo una nueva ruta hacia Alaska. Las ballenas de Alaska han utilizado la nueva abertura y han emigrado a la zona donde vive ahora nuestra ballena. Es posible que la ballena boreal deba su supervivencia a la población de las costas de Alaska. De las tres grandes poblaciones de ballenas, las de Alaska son las únicas que han sobrevivido más o menos intactas al siglo XIX. En la actualidad, hay unas 12.000 ballenas boreales en las costas de Alaska. Donde vive ahora nuestra ballena hay cerca de 6.000 especímenes. Pero parece ser que ahora la mayoría ha emigrado de Alaska. Antiguamente, antes de que comenzase la caza de la ballena, la mayor población de ballenas boreales era la de las costas de Spitsbergen, con 50.000 ejemplares. Esa población ha sido diezmada por completo. Las pocas ballenas que viven hoy en la zona han venido de fuera.
Un buen día aparece una plataforma petrolífera en la bahía de Disco, donde se encuentra la gran despensa de las ballenas. Pero nuestra ballena prefiere mantenerse al margen. Esa primavera, en la bahía de Disco, oye un sonido muy extraño. Suena como la alarma de un coche, pero es una ballena boreal. Las ballenas boreales imitan los sonidos que oyen. Esta ballena cantarina debe de haber oído una sirena o una alarma. Nuestra ballena lleva ya 200 años dando guerra. ¿Seguirá viva? No lo sabemos. Pero nos gusta pensar que el ballenato arrugado que nació durante la Revolución Francesa, una de las pocas ballenas boreales que sobrevivió a las masacres del siglo XIX, sigue nadando en las aguas heladas del Ártico. Una ballena boreal que presenció en silencio más de 200 años de civilización occidental.